going. It's incredible how quick it just picks up the speed. Everything's been thought of, the brakes to the frames to the wheels. I'm really, really impressed with this bike. Ha llegado la montaña al clásico RCN con la realización de la segunda etapa, saliendo de Chigorodó y terminando en Uramita, donde el triunfo fue para el español Óscar Sevilla. Observemos todo lo que ha sucedido en esta emoción. Observamos a los diferentes pedalistas en el sitio de partida en la población de Chigorodó. Ahí llegaba precisamente el líder de la carrera en ese momento, Sebastián Molano, del equipo Coldeportes Claro. Una etapa con temperatura alta. En un principio, terreno llano, innumerables intentos de fuga se presentaron por parte de los diferentes corredores que hacen parte de este duelo de titanes. Hasta que por fin el grupo permitió una fuga integrada por 19 ciclistas que llegaron a tener más de 3 minutos de diferencia sobre el grupo principal. Ahí precisamente los estamos observando, Carlos Mario Ramírez de Movistar, Jairo Salas del Orgullo Paisa, Cristian Tamayo del Arroz Sonora y Monex, Mauricio Ardila del Orgullo Paisa, Jefferson Vargas del Mundial de Tornillos. Bueno, algunos de los pedalistas que estábamos viendo ahí en pantalla en esa fuga numerosa que se hizo el día de hoy. Ellos comenzaron a disputar las diferentes modalidades como las metas volantes que al final fueron para Jairo Salas. Luego del paso por la población de Dabeiba se dio la captura de esa fuga. Y ahí comenzó el premio de montaña de primera categoría, el único del día, pero bastante exigente. Vemos el accionar del grupo principal. Hay que decir que el consumo de líquido fue numeroso el día de hoy. Observamos precisamente el ascenso, Sebastián Tamayo del equipo del rally también que iba en esa fuga, iba en punta. Y poco a poco el grupo iba cortando la diferencia. Juan Martín Mesa del Coldeportes Claro, un ciclista también bastante rápido, un pistero, se ha metido en esa fuga del día. Ahí vemos cómo dos hombres del Movistar, Oscar Solís y Wilson Cepeda, comenzaron a acelerar rápidamente el paso en ese premio de montaña y seleccionaron el grupo, quedando adelante ciclistas importantes para pelear la competencia como Alex Cano, Jair Pérez, Oscar Rivera, Carlos Becerra, Oscar Sevilla, el mismo Dani Osorio, Camilo Gómez, Alejandro Ramírez, entre otros. Se dio un ataque fuertísimo de Mauricio Ortega, el campeón de la Vuelta a Colombia, que ahora está con el Mundial de Tornillos, y ahí va la persecución del equipo Orgullo Paisa, Alex Gil y Alex Cano, los dos tratando de que no se fuera en punta Mauricio, al que estamos observando y que pudo coronar el premio de montaña, el primer líder de esta modalidad. Ahí llegó en ese momento Alejandro Ramírez, pero en el largo descenso fueron capturados y ahí llegó el grupo principal a embalar, ganando Óscar Sevilla con segundo lugar para Alex Cano y tercero Jader Betancourt, los dos últimos del equipo Orgullo Paisa. El nuevo líder de la competencia es Óscar Sevilla del equipo EPM Tigo 1. Ahora tendremos el día domingo la etapa reina del Clásico RCN saliendo de Santa Fe de Antioquia, Bolombolo, Envigado y el mítico Alto del Escobero, donde prácticamente se va a definir el podio del Clásico RCN y por supuesto estaremos llevando todo lo que suceda en esta competencia. Óscar Sevilla, el equipo EPM Tigo 1, ganador de esta segunda etapa. Bienvenido a Mundo Ciclístico. Hola, un saludo para todos los... gente del mundo ciclístico. Una etapa muy movida, ¿no? Desde el principio, con muchos ataques, hasta que se hizo la fuga, una fuga grande, en la cual llevamos un corredor importante como era Dora Beltrán. Corrimos con calma, tranquilos, sabíamos que la etapa era difícil y bueno, al final un fuerte ritmo en la subida, se cortó demasiado, creo que mucha gente no esperaba que hubiera tanto cortes, pero bueno, se hizo muy rápida, el descenso. Un percance, una caída de Alejandro Ramírez en la cual paramos un poco en la fuga, pero bueno, al final gran trabajo de mi equipo, como siempre, sobre todo Eduardo Beltrán y Carvajal, que me lanzaron en el embalaje, y bueno, una victoria más para el equipo de PM Tigo Unera Metropolitana, para mí personalmente, y bueno, creo que da mucha tranquilidad ganar en el Clásico RCN,
una etapa que ya conocíamos, tuvimos, como he dicho antes a tus colegas, digamos, hicimos el esfuerzo de venir a verla, ¿no? Creo que mereció la pena y hoy, bueno, estamos recogiendo el triunfo a ese esfuerzo, a ese venir aquí, y la verdad que muy contentos. ¿Etapa de mañana? Difícil, ¿no? El Escobedero es una etapa mítica, un puerto muy difícil en la cual seguramente que los escaladores puros, los Rivera, los Jair Pérez, Ortega, Solís y compañía, nos lo pondrán difícil, ¿no? Somos conscientes de eso, pero bueno, queda mucho clásico, hay que saber afrontar la carrera. Como he dicho antes, este clásico es de correr con mucha inteligencia, con mucha táctica, estrategia, no enloquecerse y bueno, vamos a tratar de hacer la carrera lo mejor posible. Tengo, como siempre, lo mejor, un gran equipo, unos grandes compañeros, grandes amigos, grandes guerreros que seguramente me van a ayudar mucho y bueno, esperemos juntos hacer lo mejor posible. Como siempre digo, independientemente del resultado, daremos todo en la bicicleta y que pase lo que tenga que pasar.